Good morning, students. Welcome to our first English class, our first technical English 2 class according to the profession of gastronomy. We are going to continue with our learning that we did the last year, please. As you know, the last year we began with our knowledge of this foreign language, really. We began with vocabulary. Now we are going to continue with more vocabulary about their profession of gastronomy. Okay, are you agree? Bien, buenos días, estudiantes. Bienvenidas, bienvenidos a la materia de inglés técnico 2, correspondiente a su carrera de gastronomía. Bien, vamos a empezar con esta nueva gestión que estamos dando inicio el día de hoy, la gestión 2023. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la materia de inglés técnico 2. El año pasado ya comenzamos con nuestra rememoración, prefiero decir, no aprendizaje, porque ustedes ya sabían. El año pasado ya comenzamos con la rememoración de esta lengua inglesa. Recordamos inglés básico. Hemos recordado algo de vocabulario referido a su carrera, a su profesión. Recordamos algunos tiempos verbales. También hemos... También hemos recordado algunos artículos, algunas preposiciones y empezamos a redactar, ¿no? Respetando la estructura gramatical de esta lengua inglesa. Esta gestión... Bueno, vamos a seguir con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, donde vamos a poner un poquito de más énfasis al vocabulario. Vamos a hablar un poquito más de tipos de carne. Vamos a hablar un poquito más de cereales. Vamos a hablar algo más de bebidas, ¿no? Bebidas. Vamos a hacer un vocabulario mucho más específico en cuanto a bebidas alcohólicas y no alcohólicas o sin alcohol. Finally, we are going to work with receipts we need to learn, we need to write, and we need to understand very well many receipts, someone international receipts, and another national receipt. But I am going to want that you can work with typical receipts. We are going to do these two. Do you understand? Bien, pero esta gestión vamos a retomar las recetas. Vamos a trabajar con recetas internacionales, recetas nacionales. Aunque me gustaría poner énfasis en las recetas típicas, autóctonas. Ya eso más vamos a trabajar. No está incluido, pero yo lo veo mucho más importante que tal vez la comida nacional. Ya eso vamos a socializar más que todo en el tercer parcial. Ya muy bien. Ya somos 17. Ah, genial, genial. Ahora sí, ya somos 17. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Ya, esta va a ser nuestra primera clase. Va a ser una clase de inducción. Ya hemos tenido la parte de... Bueno, ya han tenido clases ayer, ¿no? Ya les han debido explicar un poquito cómo se va a llevar a cabo las clases esta gestión. Bueno, va a ser completamente presencial, ¿no? No solamente esta semana es virtual. Solamente esta semana, ¿ya? Seguramente, no sé si ya será un hecho, tal vez cada primera semana de cada parcial va a ser virtual, tal vez, supongo, ¿no? O volvamos a volver completamente a la presencialidad, no estoy muy seguro, ¿ya? Pero me parece bien, me parece cómodo que empecemos de manera virtual, supongo que ustedes también, ¿no? Y la siguiente semana volvemos a las clases presenciales. Vamos a estar seis semanas presenciales. Luego comienzan las evaluaciones del primer parcial y después tal vez vamos a tener una semana virtual. Otra vez vamos a estar con seis semanas presenciales. Sería ideal una semanita virtual después de las evaluaciones. Finalmente, las últimas siete semanas presenciales, ¿no? Y así se terminaría este semestre. Me parece bien.
Ya saben, ustedes más están acostumbrados con las clases virtuales, ¿no? Es más, creo que son producto de la virtualidad ustedes, ¿no? Son bachilleres virtuales, digamos. No, pero han salido con bachilleres con clases virtuales, ¿no? Tenemos que seguir utilizando estos recursos. La plataforma educativa se va a seguir usando. Ustedes ya conocen, ya dominan el Moodle, ¿no? La plataforma educativa Moodle. Vamos a seguir utilizando esta plataforma. Seguimos en pandemia, tenemos que seguir cuidándonos y aunque superemos ya definitivamente esta pandemia, igual esta plataforma educativa se va a mantener, se va a quedar. Estas plataformas o estos recursos, estas plataformas sociales también vamos a utilizar en el ámbito de la educación. Ya tenemos que acostumbrarnos. Llegaron para quedarse, ¿no? Llegaron para quedarse, ¿ya? Pero vamos a retomar nuestras clases presenciales la siguiente semana, no se preocupen. Ok, now we are going to 18 students. Excellent. What do we do in this class? ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Bueno, como vamos a hablar un poquito del cambio, bueno, no les ha afectado a ustedes la malla curricular, pero a partir de los de primer semestre ya están entrando con otra malla curricular, ¿no? Esa es la, no sé si es, bueno, está bien, digamos, ¿no? Claro, las mallas curriculares siempre tienen que actualizarse, pero no sé si es que esta vez está yendo por ese rumbo de actualizarse. Tal vez está yendo en retroceso, les comento. De ustedes, su malla curricular está bien nomás, está bien. Pero de los estudiantes que están entrando ahora, están entrando con el sistema anual, ya no con el sistema semestral, ¿no? Van a llevar solamente un inglés y solamente un francés. Bueno, la verdad, el Ministerio de Educación a veces hace a diestra y siniestra, ¿no? Hace, deshace. Y ahora lo que está haciendo no es muy ideal, digamos, ¿ya? Lo que yo he revisado, la malla curricular nueva, es mucho mejor la malla curricular con la que ustedes bueno, con la que ustedes van a salir, con la malla curricular que están cursando actualmente, es mucho mejor. Así es que aprovechen, aprovechen, van a hacer la última promoción con esta malla curricular. Después, no, es de verdad, es en serio. Esta malla, a ver, denle una revisadita. Inglés 1 es mucho más ambiguo ahora. Y solamente está francés. Francés, ya no hay francés 1 ni francés 2, solamente francés. No, francés 1 en realidad nomás sería, no más sería. Denle una revisadita. Sus materias prácticas no les he revisado muy a detalle, pero he revisado las pocas materias teóricas que tienen. Ustedes son los más expertos para poder revisar sus materias prácticas. Por ejemplo, en el sistema anual, por ejemplo, tal vez la carga horaria no es la misma. Un aspecto podría ser ese. Saben que ustedes necesitan práctica, práctica y más práctica, ¿verdad? No sé si las horas de práctica son las mismas o tal vez son menos ahora, ¿no? Está todo en chango ahora en el inicio de esta nueva gestión. Nos han sorprendido con el cambio de la malla curricular. No solamente ahorita hay el cambio para gastronomía, solamente esta gestión se está dando este cambio para gastronomía. Para las otras carreras, no está habiendo ese cambio, pero paulatinamente se va a llevar a cabo, ¿no? Supuestamente todas las carreras se van a volver anualizadas. Si no es esta gestión, al siguiente año todas las carreras van a ser anualizadas, ¿no? En fin, son las políticas educativas que vienen desde el gobierno, que vienen desde el Ministerio de Educación. ¿Ya? Con los de primero todavía no he pasado con los de primero. Todavía no pasé con los de primero. Recién voy a pasar, pasado mañana. Pasado mañana recién me toca, el jueves recién me toca. Primero no he pasado todavía. Ya sería primer año. Con los de primer año no he pasado todavía. Aquí está el horario, aquí está el horario. Aquí está el horario. Jueves me toca. Jueves madrugada, es de 7:30 a 9, a 9 de la mañana. Ya, muy bien.
Son lo que, ahora qué procede, bueno, sí, ¿no? ¿Dónde está? No, no, les comento que no es así, no es así, ¿no? A ver, hay que mirar de manera objetiva, ¿no? Yo jamás les diría algo que no, solamente no les doraría la píldora, ¿no? Para nada, es un hecho, ¿no? Todos pregunten a otros profesionales, seguramente tienen amigos, amigas en otras instituciones, y también les van a decir lo mismo, ¿no? Inclusive, bueno, de manera algo burlona, muchos dicen que esta nueva malla curricular, los del Ministerio de Educación lo han redactado entre copas, tal vez en una de estas chayas, en uno de estos carnavales que estamos viviendo, porque no tiene mucha coherencia, no tiene también en algún caso secuencialidad, ¿ya? A ver, podemos comparar si gustan el plan analítico de inglés. Y ahora el plan analítico de francés, podemos comparar si gustan, y van a ver que han quitado bastantes contenidos más bien a estas dos lenguas, a inglés y francés. En sus materias prácticas, siendo honesto, no sé cómo se estará llevando a cabo, pero igual sus chefs están bastante inconformes con esta nueva malla curricular. Pero ya saben, no se puede hacer nada, simplemente tenemos que acatar, tenemos que acatar. Pero, bueno, siempre hay un pero positivo, algo positivo. Después de terminar los contenidos, podemos ir aumentando más contenidos. Lo que sí tenemos que hacer de manera obligatoria es cumplir estos contenidos a cabalidad. No podemos obviar ninguno, pero podemos ir aumentando, pero no obviando. Eso podríamos hacer para mejorar un poquito esta malla curricular, más que todo en su aplicabilidad, ¿no? En la aplicación, saben que en el papel todo aguanta, el papel todo aguanta. En teoría todo se puede hacer, pero la cosa es en la práctica, ¿no? En la práctica, en la aplicación de estos contenidos en su profesión de gastronomía, ¿no? Muy bien, no sé si tienen algo más que añadir al respecto. Adelante. Adelante. ¿Usted también va a ser el licenciado de inglés? De, perdón, de francés. Sí, yo también voy a hacer. Je suis le professeur de français. Nous avons parlé français avec moi. Aujourd'hui, nous avons parlé nepa. Hoy día pasamos francés, ¿no? Sí, pasamos francés hoy día. Después. Mañana es francés, hoy día es inglés técnico. Hoy día es. Sí, estamos acá. ¿Dónde está? Hoy día es inglés y francés, si no me equivoco. Sí, oh, yes. Tenemos hasta las 10:30 tenemos inglés. Y de 10:30 a 12 tenemos francés. Hoy también le vamos a echar francés. Aujourd'hui nous avons parlé francés. Vamos a llevar francés también conmigo. ¿Ya? No se preocupen, no se presionen, no se estresen, tranquilos nomás. Vamos a llevar despuesito francés. Sí, está bien. En un solo día vamos a llevar inglés y francés. Una sola vez a la semana, ¿no? Una sola vez a la semana. Se mantiene una sola vez a la semana. Bien. Algo más que quieran añadir, acotar, adelante. Adelante, adelante. ¿Nada? Bien, vamos a ver, a revisar, vamos a tener igual un textito base para, a ver, permítanme compartir la pantalla. Han debido revisar ya la plataforma y han debido ver que no hay nada todavía, ¿no? No sé si es que algunos docentes ya han subido. Yo, siendo honesto, no he subido todavía nada. Voy a subir recién los materiales, el video, la presentación, el plan analítico, el plan global y el texto base en el transcurso de esta semana, por favor. Ya en el transcurso de esta semana. Hoy día tengo algo de tiempo en la tarde. En la noche, sí, en la noche voy a empezar a hacer, ¿ya? Bien, ¿dónde estamos? Inglés 2, aquí estamos. Bien, este es el textito base que vamos a llevar. ¿Dónde está? Necesito, creo que es. A ver.
Es que como ustedes pueden ver, hay varias versiones, ¿no? Ah, no, creo que sea más este propio. Ah, no, este es. Ya hay varias versiones. Las mallas curriculares generalmente se cambian cada 3, cada 4 años. Cada 3, cada 4 años vienen los cambios de las mallas curriculares. Por lo tanto, dígame, ya me estoy volviendo intermitente. A ver, un cachito, a ver qué ha pasado. Más o menos. A ver, continuamos. Bien, aquí tenemos a su compañero. Ya, estos son los contenidos que vamos a llevar y están acordes al plan analítico de su carrera, que es, como les decía, es a veces bastante, bastante repetitivo. Le voy a quitar la cámara ya. A ver, tenemos los contenidos de su carrera. Ay, aquí está. Gastronomía. Y ustedes no ha cambiado de esta gestión, sí ha cambiado. Aquí está. Estos son los contenidos básicos que vamos a llevar, ¿ya? No, no pasa nada. En realidad tenemos cinco unidades que tenemos que desarrollar en este semestre. The first unit, it is interpersonal relationship. The second unit, it is customer service, very important, or about you. Vocabulary about the bar. Vamos a llevar vocabulario de bar. Kitchen. Bueno, esto tiene que ser de ustedes su segundo hogar, ¿no? La cocina tiene que ser su segundo hogar. And finally, a project. But this project we are going to do with a final homework. Well, final homework, yes. You have to explain a typical receipt than I am going to do in the third partial. Ya, en realidad, en la última parte, en la parte del proyecto, va a ser una exposición, más que exposición, una disertación de una receta típica que yo les voy a dar, ¿ya? Yo les voy a dar la receta típica y ustedes me van a desarrollar los puntos mínimos que les voy a colocar ahí, ¿ya? Vamos a ver si va a ser individual o tal vez en grupo esta última actividad. Vamos a ver, no hay problema. Bien, aquí tenemos la primera unidad, Interpersonal Relationship. Bueno, ya hemos hecho esto el anterior semestre, pero se vuelve a repetir, ¿no? Se vuelve a repetir, pero vamos a dar énfasis a algunas expresiones tal vez un poquito más usuales, más comunes. Even presentation, presentándonos, meeting people, conociendo gentes o encontrando personas, giving information, that information question, dando información, requerimientos. Say goodbye and thank giving, decir adiós o despedidas y agradecimientos, podríamos decir. Esto vamos a ver en la primera unidad. En la segunda unidad vamos a entrar a customer service. We are going to talk about the waiter introducing. Vamos a hablar sobre la presentación de un mesero. En el caso de mesera, waitress sería, ¿no? Waitress, mesera. Ask for order. Preguntar para ordenar. Usual questions. Preguntas usuales. Usual answers. Obviously, respuestas usuales. Y vamos a entrar a explain kind of dishes. Explicando clases de platos, ¿no? Y en lo que va a cambiar va a ser esto, ¿no? Les han debido explicar las habilidades blandas. En esta gestión se está aplicando ya netamente el enfoque por competencias, ¿no? Ya no es por objetivos, ¿no? Ahora es por competencias, ¿no? Aquí vamos a cambiar un poquito esta parte, ¿no? Seguramente vamos a trabajar con ustedes, no sé si responsabilidad, uno de ellos nomás. Eso se va a decidir con jefatura de carrera más, ¿ya? Ok, in the third unit, we are going to reinforce vocabulary about the bar. En la tercera unidad vamos a reforzar vocabulario de bar. Bar. ¿Ustedes ya van a llevar la materia de bar? Creo que todavía no, ¿no? Creo que es en tercer semestre, si no me equivoco. O ya está en sus materias este semestre. No, no.
Todavía no, ¿no? Ya, bueno, a eso me iba, ¿no? Hay muchas falencias también en su malla curricular. Bueno, no sé, siendo honesto, saben que en el gobierno no necesariamente los que las nuestras altas autoridades son profesionales o inclusive del área, ¿no? Tal vez inclusive no son profesionales o tal vez no son del área, no son del área educativa, ya saben, todo es política o politiquería, ¿ya? Esas son una de las falencias de nuestra educación, de nuestra educación. Y peor ahora está en los colegios, ¿no? Deben tener hermanitos, hermanitas por ahí, o tal vez hijos, hijas, tal vez ya, donde ellos están entrando ahora con una nueva malla curricular también, ¿no? Se han incorporado nuevas materias también, se han quitado otras. En fin, los cambios son buenos, claro que sí, pero hay que hacer un cambio acorde a la realidad y no solamente a la realidad nacional, sino a la realidad mundial, ¿no? De acuerdo a la realidad mundial, se tienen que hacer los cambios, las actualizaciones en el sistema educativo nacional, pero no sé, no sé, a veces muchas personas están viendo igual la malla curricular de los establecimientos educativos como que están yendo en retroceso también, ¿no? En fin. Así nomás es la educación, no hay una receta para la educación. Ojalá hubiera una receta. Ustedes van a ser expertos en redactar, elaborar, preparar recetas, pero en el caso de la educación no hay una receta. Seguimos pataleando y creo que esto va a ser de nunca acabar, ¿no? Va a ser de nunca acabar. Bien, vamos a ver acá en el vocabulario de bebidas, vamos a ver drinks vocabulary, vocabulario de bebidas, vamos a ver useful verbs for making drinks, verbos usuales para hacer bebidas, verbos usuales para preparar bebidas, mixing, mezclas, bueno, más que mezclas, esto sería licuados, ¿no? Licuados. Blending, no, mixing serían mezclas, y blending, licuados. Licuados, ¿ya? Blending, licuados. Kind of glasses used in the bar. Bueno, esto es un chango también. Cristalería, vamos a ver cristalería. Ustedes ya, creo que, no sé si están llevando tal vez ya la materia de etiqueta y protocolo, o tal vez es posterior, pero ya tienen algo de idea, ¿no? Algo de base de lo que es la etiqueta y protocolo. No se puede utilizar cualquier copa para cualquier bebida. Tampoco no se puede utilizar cualquier cubierto para cualquier alimento, ¿no? En nuestro medio alguien podría decir, pero sí, se puede usar, claro, se puede usar, de poder se puede, digamos, pero no se debe, no se debe por aspectos culturales y de educación y de formalidad, tomando en cuenta la etiqueta y el protocolo, ¿no? Ahí sí, de poder se puede, pero no se debe, no se debe, ¿no? Luego tenemos bar utensils, bueno, utensilios de bar, ¿no? Nada difícil, nada complicado, es más que todo full vocabulario, a partir del segundo y tercer parcial es full vocabulario. Parte gramatical, vamos a tener un poquito este primer parcial, luego segundo y tercer parcial, va a ser algo monótono, sí, la verdad, sí. Inclusive van a decirme que está aburrido la clase. Pero no hay otra, la parte del vocabulario es netamente memorístico, no he podido hasta ahorita, y estoy revisando diferentes técnicas, diferentes metodologías de enseñanza, y ahorita la metodología popular es la metodología centrada en el estudiante, ¿no? La metodología centrada en el estudiante es la metodología educativa que se está usando en Europa, en Asia no sé, en Asia no sé. Pero igual, en este caso, podemos hacer rincones de aprendizaje, podemos aplicar esta técnica. Tal vez podríamos hacer el trabajo en grupo. Pero, a ver, vamos a ver qué actividades podríamos incorporar para memorizar esta parte del vocabulario. Ya hemos hablado un poquito el anterior semestre. Esta parte del vocabulario siempre va a ser una falencia a la cual nos vamos a enfrentar todos, todas, ¿no? Yo igual les he dicho y les vuelvo a repetir, yo no soy un vocabulario, no soy un diccionario andante, ¿no? No soy un diccionario andante, nadie es un diccionario andante. En cuestión de lenguas,
Es imposible que alguien conozca todas las palabras de una determinada lengua, ¿no? De eso ya hemos hablado el anterior semestre. Tengo un vocabulario amplio, me atrevería a decir, pero no les voy a decir que yo conozco, domino todo el repertorio de menaje de cocina, todo el repertorio de cristalería, todo el repertorio de utensilios de bar, ¿no? No, sigo aprendiendo junto con ustedes, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo en conjunto. Ya, esta parte sí va a ser algo monótona, algo pesadita, pero tenemos que hacerlo, ya, porque es vocabulario específico para su profesión, para su carrera, ya. Bien, finalmente en el tercer parcial vamos a retomar la cocina, pero ya no vamos a ver mucho homenaje de cocina. Vamos a ver International Food, ¿no? Vamos a establecer de acuerdo a un ranking por ahí de algunos eventos internacionales donde sacan, ¿no? Cuáles son las comidas internacionales populares de cada continente, ¿no? ¿Qué país, las posiciones en las que están algunos países, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de trabajar las 10 recetas de comidas internacionales más populares o conocidas, ¿no? Luego vamos a hablar vocabulario de International Condiments, condimentos internacionales, ¿no? Luego Kitchen Furniture, mobiliario de cocina, muebles que están en la cocina. En la unidad 8, in the 8th unit, we are going to reinforce presentation of dishes, ¿no? Vamos a ver la presentación de los platos. Y en este aspecto vamos a tomar en cuenta table covering, montaje, bueno, mantelería si prefieren, mantelería. Y preposition, vamos a reforzar las preposiciones. Ya saben que la mantelería, el montar una mesa, depende del tipo de evento, ¿no? Del tipo de evento para el cual ustedes van a montar el escenario, ¿no? Van a armar las mesas. Y también depende del presupuesto del organizador, ¿no? Bien. Éxito sería, ¿no? Aquí también va a estar inmerso, obviamente, vamos a añadirle el trabajo final. Vamos a añadir el trabajo final, que va a ser la, no quisiera decir exposición, porque no suena muy bien exposición. Yo prefiero decir disertación, ¿no? Disertación de la receta típica que les va a tocar, ¿ya? Exponer es simplemente pararse adelante y explicar algo. Eso es exponer. En cambio, disertar va mucho más allá. Disertar, aparte de explicar, ustedes tienen que dar ejemplos y aparte de eso van a hacer degustar. Tienen que hacer la degustación de la comida típica que les va a tocar. ¿Ya? Es en inglés, claro que sí. Full English. We are going to explain in English language this recipe that you are going to work in the final partial, please. ¿Ya? Tienen que disertar. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de usar la cocina y que preparen en ese momento esta comida típica, pucha, sería ideal, ¿no? Sería mucho mejor que estén ahí preparando este plato típico. A ver, voy a tratar de organizarme bien, si es que podemos usar tal vez la cocina. Y el plan B sería que ya traigan ustedes preparado y que expliquen, diserten en la clase, ¿no? En nuestra aula convencional. ¿Qué aula tenemos? Tenemos la misma, ¿no? Tenemos el aula 8. Tenemos la misma aula 8. Ahí mismo podemos hacer. Aunque ya hay cocinas, ¿no? A ver, podríamos organizarnos. No hay problema. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Have you got any question about this? Coming. Adelante. Preguntas, dudas, comentarios. Nothing, nada, ¿está todo claro? Bien, ustedes son estudiantes ya antiguos, ¿no? Ya se desenvuelven muy bien en la institución. Ya han tenido la experiencia del anterior semestre. Ahora estamos entrando en esta nueva gestión. Ya saben, el tiempo no se detiene. Ustedes tienen que terminar con su formación profesional. Aquí nosotros tenemos que cumplir con brindarles los contenidos
diseñados, elaborados por el Ministerio de Educación, y si hay, si tenemos más tiempo, podríamos ir añadiendo más contenidos que ustedes me pueden decir. Ustedes ya tienen, no vamos a decir bastante experiencia, pero ya tienen experiencia en su área profesional. Tal vez muchas ya se estaba dedicando a este rubro antes, o tal vez ahora se está empezando a dedicar. Pueden ustedes manifestar a partir del tercer parcial. ¿Qué contenido sería necesario llevar, ¿no? ¿Qué contenido sería pertinente, útil para su carrera, para su profesión, para las actividades en las que se van a desenvolver o ya se están desenvolviendo? En ahí sí vamos a estar abiertos a poder incorporar algo más, pero estos contenidos no podemos obviarlos, ya no podemos obviarlos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, por medio de la Dirección Departamental de Educación, hacen auditorías, ¿no? Hacen auditorías a las instituciones, de educación superior para verificar si se está dando cumplimiento a estos contenidos mínimos que tenemos que llevar, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que terminar estos contenidos y podemos ir añadiendo, otros contenidos, si tenemos chance, tenemos tiempo. ¿Ya? ¿Algo más que quieran añadir a Cotal? Adelante, adelante. Bien, se nos está acabando el tiempo, jóvenes. Les voy a pedir que hagamos una sesión más, para cumplir con la carga horaria de inglés, ¿no? Vamos a hacer una sesión más, por favor. Conéctense nuevamente, por favor. Les voy a mandar otro enlace, ¿ya? Sí, entiendo, es incómodo un poquito esto, pero no puedo grabar con el Google Meet, lo lamento mucho. Y ya saben, tenemos que tener la constancia de que estamos pasando clases. ¿Ya? Ingresen nuevamente, por favor, a un nuevo enlace que les voy a mandar, ya no más, right now.